Hola chicos, bienvenidos al canal Desastres. Estamos con Lara Croft. Aquí está Rise of the Tomb Raider. Y como siempre, yo estoy más perdido que Carracuca. Sí, ya veo que hay que ir por ahí. Bueno, sigo, no sé, mis problemas con los apuntados y eso ya sabéis cómo son. Son malísimos. Y no tengo. No tengo flechas de. Ah, vale, mira. Mantén pulsado R1 y fabrica flecha venenosa. Vale, ve. Ya está, ya tengo tope. Pues me han leído el pensamiento, ¿o qué pasa? Aquí. A ver. Tengo 12 de la otra. R1 era el de arriba, ¿no? Y R2 el de abajo. Y a ver, de la otra. Con eso tengo bastante. Curarme era el L1, creo. Y el de abajo no sé qué era. Ah, apuntar, pues sí. Madre mía, como estoy, chico. Ay, ay, ay. El saltar era este, si nunca se me olvidará en la vida. Y este era rodar, más o menos, o así. Yo llamo rodar. Este, vale, dale buenos picotazos a la gente. ¿Y qué más? Creo que tengo. Pero un momento, que creo que la. Tengo todo bien, ¿no? Aquí. En orden, o tengo que. Vale. Mejor disponible. Ver si disponible. Es que yo creo que la mejora disponible no quise yo mejorar por algo, ¿no? Me parece, a ver, arco. Tenía piolet. Puedo hacer lo del piolet. Pero yo creo que estaba reservándolo por algo. Reservando, ¿qué estaba reservando yo? Por casualidad. Permite cargar las flechas más rápidamente a la cadencia de tiro. ¿Y esto qué es? Cuerda encerada. La cera es una cuerda más flexible y permite tensarla de forma más cómoda y rápida. Se aplica a todo el barco. Y pues yo qué sé, esto que me falta aquí, muchas cosas. 12. Bueno, ¿y por qué no me meto ya en el piolet? Para que sea más asesino, ¿no? Ah, pero es para hacer palanca y forzar más rápido las cosas. Pues yo qué sé, ¿qué hago, chico? Necesito. Vamos, me quedo con 2 de piel nada más. Y me quedo sin tuerca. Y piel voy a tener pocas ya, ¿no? Bueno, a lo mejor no. Yo qué sé, aumentamos el piolet. Filo pulido, venga, y. A la ruina, siempre voy a la ruina, chicos. No tengo ya nada, de nada, de nada, de nada. Venga, fuera, 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 fuera. Fuera de la hoguera, que aquí la gente hay que trabajar. Tiene que trabajar la gente. A ver, para allá, sí. Hay que saltar. Ya estamos, que no veo nada, no veo ni torta, chicos. Yo me despisto de todo. Tumba, anda, una tumba, pero. ¿Qué me dices? Explora, a ver, a ver. Madre mía, aquí hay una tumba. Y la cosa dice que vaya por aquí. ¿Qué hago? Yo en tumba no tengo ni idea de ir a tumba ni de eso. Aquí, madre mía, esto es ahí. A ver. Explora para encontrar una entrada. Pero es opcional. Ya sabemos que es opcional, pero es que. Para mí lo opcional es que me caiga ahí abajo o no. Eso está muy lejos, no hay más cosas por aquí. Bueno, ya empezamos a caernos. A caernos. ¿No? Qué raro. Salta más ahora Lara Croft, porque. ¿Y ahora qué? Oye, oye, oye. ¿Eso qué es? ¿Guerra bizantina? ¿Cómo narices ha llegado aquí? Tú párate, que te va a caer para abajo. ¿Y qué hago yo aquí? Eso, ¿cómo has llegado yo aquí? La galera a ti te da igual. No seas alcahueta. A ver. Hay que saltar aquí. ¡Ah! Esto me pone a mí de los nervios totalmente. Porque sé que voy a morir mil veces. Encima, ya me ha hecho el mando una cosa de la suya. Hay una tumba, dice, y aquí que hay, mi tumba, ¿no? Momento, a ver. Hay que pasar por aquí la fuerza, ¿no? No se puede ir por ahí, ¿no? ¿Hay alguien aquí? ¿Para matar o algo? Ahí, la tumba está ahí. Pero es que. ¿Por qué pone opcional? Si yo no puedo seguir, ¿no? Yo qué sé. Me estoy liando. Venga, salta aquí. Que me tiene ya harto. ¿Eh? ¿Cómo? Mongol, ¿quién? Pero pasaron por aquí.
¿Yo? Debo de estar cerca de la ciudad perdida. Sí, ya veo. Tumba de desafío. Bueno, misterio antiguo para ganar valiosa recompensa. Y a mí me decide resolver cosa antigua. Ah, mira, ves por ahí. Hay que saltar ahí, pero y aquí también. Ah, vale. Si la tumba es de la izquierda y el camino lineal, el donde tenemos que ir para adelante, ¿no? Sí. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida, chico? ¿Hay que pelear? ¿Hay que pelear en la tumba o no hay que pelear? ¿Me tengo que matar o no me tengo que matar? ¿Por qué me sale eso azul? Porque la tumba, ¿no? Porque la tenía marcada, vale. Y tengo que saltar yo ahí. Con mi control que tengo tan bueno, me parece correcto, chico. Me parece. Venga, salta. Es que mando. No sé, va como retardado, como. Pero igual, no. Si me mato es culpa del mando, chico. Y mía. ¿Qué hacer? Bueno, ya no me entero de nada. Barco de hielo, tumba Ahí de. arriba debe de haber algo. Vale, sí. Me deja de hablar. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Saltar al palo y luego? ¿Me estás pidiendo a mí que haga equilibrio? Si es que además no, si no me centro yo aquí. Ah, vamos a ver. Uf, madre mía. Y esto, encima esto vibrando. No, si es que, a ver para qué vibra. Aquí cosa. Déjate de historias. Déjame a mí de picar ahora ahí. No tengo ganas de picar. Un caballero de la Orden de la Trinidad persigue al profeta. Persigue al profeta impertérrito ante los obstáculos. No, si sí, obstáculos hay y más si sí voy yo por ahí. Setas. Muy bien. ¿Y qué ha pasado? ¿Se ha caído algo? Se está cayendo cosas. ¿Qué pasa aquí? ¿Y no puedo saltar yo, no? ¿O qué? A ver. Esto aquí hay una historia detrás de otra. Veréis vosotros. Ya os cortaré para que no tardemos tanto, digo yo. Aquí también hay un salto, ¿no? ¿Me juego un poco el pescuezo o qué? ¿O no voy a poder llegar ahí o sí? Para saltar por ahí. Para nada. No sé. Bueno, voy a subir aquí. Parece que aquí también se puede subir. Yo voy a explorar un poco aquí. No puedo, ¿no? Así. ¿Qué? ¿Dónde va? ¿Qué hay que hacer aquí? Hoy va, chico, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Morir. ¿Dónde va? Ya, si se va a caer. Sin yo hacer nada. No sé. No quiero morir tan pronto. Salto para abajo. Bájate. ¿Esto tiene algo que ver con esto? Hoy va. ¿Y aquí qué hay que hacer? Venga, la primera muerte. Voy a ver si puedo subir allí. Está muy lejos eso. Madre mía, y aquí, a ver si más cosas aquí. Esto me dice algo, ya lo sé. Pero bueno, a ver si ella me dice mientras. Si se desespera conmigo, a ver si me dice algo mientras. Esto que también. Aquí también se puede subir. Yo aquí por subir que no paro. Que no falte. Subiré, ¿no? ¿O qué? No se puede. No puedo hacer nada. ¿Y por qué está esto aquí? A lo mejor. Tiene que caer. Vale. Esto tiene que caer por. Tiene que caer por algún motivo. Para yo poder subir por ahí. Comprendo. Una cosa que comprendo. Voy a matarme una vez. Tengo curiosidad de llegar. ¡Ay, cuidado! No era esa manera de matarme. Tengo curiosidad de ver.
si puedo llegar ahí, pero me parece que no, ¿eh? A ver, voy a asomar un poco. Es que aquí a distancia hay veces que salta Lara muchísimo y otras veces salta una mía. Yo lo voy a hacer y que sea lo que Lara quiera. Pues sí, ha saltado, sí. No me ha defraudado porque no esperaba menos de ella, pero aquí ni nada, ¿no? Y aquí me estoy desviando, yo creo, de mi ritmo, pero a ver. No, no, no. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? No, no, no. Ahí no puedo llegar yo. A ver. No, no. Ahí no puedo yo llegar. Me parece que ahí también hay que romper algo. Para abajo, Larita. Para abajo. Sí, vale. ¿Dónde va? Es que bajar con muchas ganas. Tenemos que hacer algo que estoy evitándolo, intentando evitarlo, y no. Y espérate, pasó yo al lado de algo que... ¿Y eso? Un momentito. ¿Hay que disparar ahí o algo? ¿O ahí? No. No. No tiene nada que ver esto, ¿no? Esto no tiene nada que ver. El caso es que es como un péndulo. No puedo hacer nada. Ah, espera. Bueno, espera, no, espera. Aquí pasa algo raro. No sé, vamos a dar al cacharro este. Si ya no queda otra. No me ha dicho tampoco nada de que lo hagan y... A ver. Que tengo el piolet nuevo. ¿Qué quiere? ¿Esto qué es? ¿Ya? Es como un contrapeso. Que me estoy perdiendo lo más importante. Uy, uy, uy. Aquí esto escapa mi lógica, porque como no tengo... Aquí ni hay que disparar a nada, ¿no? Tengo que... Verá. Ay, buah, tengo que... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Subir aquí luego, creo. A ver, vamos a replantear aquí el invento este. Venga, a ver, entonces... No sé. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Lanzarme ahí? ¿Al cacharro ese? ¿Y el otro palo? No, no me asusté. No me entero, No me entero y no me entero. Así que voy a matar un par de veces. A vuestra salud, chicos. Bueno, a vuestra salud, no. A ver, ¿por qué tengo yo que subir ahí? ¿Por qué tengo yo...? A ver, ¡que me caigo! Esto va a tirones, chicos. Esto no... Me voy a matar también antes de lo que yo quiero. Ya no puedo. Vale, que ya lo he activado. ¿Y ahora qué? ¿He perdido mi oportunidad o qué? Ah, yo qué sé. Venga, vamos a ver. Esto solamente se comprueba así y ya está. No sé si tengo que saltar ahí o ir por aquí. ¿Qué paso está también, no? Para ir por aquí. Y luego por aquí... Jack Sparrow... ¿qué hace? Y ahora por aquí... Y salta ahí, agárrate... Oh, mira, ¿y ahora qué hago? Sí. No... Ok, pero ahora qué hago, matarme... A ver... Me está escamando esto... Bueno, puedo saltar también por el otro lado, si es que... Aquí digo, que hay la otra parte de mi madera de esta... Pero bueno, no. Por aquí. Por aquí, Carmen. Cuidado. No, sí, mataré. Sí, ahí va. A ver, apunta bien. Y vencerá. Sí, vale. ¿Y qué tengo que hacer ahora, chicos? Bajar, ya está. Sí, ha funcionado. Es que antes soy muy impetuoso, ¿no? ¿Verdad? Sí, es que soy una... Soy un caso, chico. ¿Y qué hago ahora? Ha funcionado, pero tengo que subir por ahí, ¿no? A ver. ¿Dónde va? ¿Qué mando no creéis vosotros que está un poco salvaje, Que está muy salvaje, mi mando. ¿Qué me ha tirado? Una moneda me han tirado. Vente para acá, ¿no? ¿Qué? Sube aquí. Aquí hay más cosas de estas. No me digas que hay más mecanismo.
Si yo quiero además cosas, dinero, tesoro. Divino tesoro. A ver. Ahora que tengo que. Bueno, no pasa nada porque esto va a activar algo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, que tengo que dar así. ¿Con cuál? Ah, con el izquierdo este. También yo dando al cuadrado. ¿Y qué? ¿Qué hago? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? No me entero, sigo sin enterarme de nada. Pues nada, vamos a analizar el problema este. Ahí hay otro de eso. Ahora influye que lo baje del todo, me bajé por el palo. Me ha pegado mal golpe. A ver, yo creo que hay que hacerlo y nos tenemos que ir por aquí disimuladamente hasta el palo de ahí, el fondo, que en algún momento nos cruzaremos con eso y saltaremos aquí. Madre mía, venga, venga, vamos. Cuadrado y ahora venga. Dale, dale, Lara, dale, Larita. Ahí va, bueno, pues ya cortaré yo cuando sea, pero vamos, que la idea es esa, ¿no? ¿Creéis vosotros? Suéltalo. Suéltalo, suéltalo, venga tú, nada, hombre. Ay, qué tía, qué muchacha más tímida. Eres muy tímida, Lara. Lo siento, eres muy tímida. Buah, demasiado tímida. No te mates, no te mates. Menos mal que aquí no se mata. Uf, pero no me da tiempo. Yo así no me da tiempo, ¿eh? Así no me da tiempo. Y otra vez tienes que volver para arriba. Bueno, cortaré cuando me salga ya lo. Porque si no, yo creo que me había matado tres veces ahora con los nervios. Yo creo que la idea era esa, ¿eh? A partir de aquí ya os corto y ya cuando. Oye, ¿dónde va? Aquí. Venga, a ver si me da tiempo. Baja, 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 baja. Baja, 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 baja. Suelta y corre. Corre, corre. Abajo voy. Venga, que me caigo. A que me caigo. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ah, vale. No, no, no sé. Hecho. Ah, sí, Ahora he a hecho. ver qué encontramos ahí Vale, me he arriba. puesto histérico perdido, ¿eh? Creo que había que saltar desde. Tengo la manía esa, saltar desde el cacharro ese y no hace falta saltar. Bueno, y ahora, espera. Lara. Clarita, ¿qué has dicho? No me he enterado qué has dicho, qué hay que hacer. Con la emoción. Aquí hay cosas, ¿no? Ah, no, nena. Creía que había una explanada de esa. ¿Qué hay que hacer? Más arriba, ahí hay cosas. Vale, sí, ¿qué? Cuadrado, cuadrado. No me hagas, no me líes, no me líes. No me líes, por favor. Vale, es que yo no sé ni qué botón apretar. Súbete. Vale, aquí un palo también. Este me escama este palo. No hay que hacer nada, ¿no? Eso sería terrible. Uy, la luz del sol. Ah, no, eso no es la luz del sol. ¿Qué luz del sol? ¿Me estoy inventando yo cosas o qué? Ah, mira, mira, aquí sí, oro, por lo menos. ¿Por qué llevaban toda esta fortuna con ellos? En las tumbas de Definitive Edition no había nada. Y aquí por lo menos hay oro al principio. Ahí ya veis como una tumba, ¿no? ¿Viste que día me tiro con alguien? A ver. Bueno, y nada. No pone nada, no marca nada, pero. A ver, yo. Mira si hay cosas aquí, hombre. Pues las tumbas, otra de. Ya sabéis de quién. De la otra versión de Tomb Raider. Nunca había nada. Y aquí sí, pues me alegro. Son cosas, ¿eh? Mapa. Secretos. Aquí hay otra cosa, creo. Sino muerte en la obediencia. Mi
Me aseguraré de que perezca aquí con nosotros. Siempre guardo una dosis de veneno a mano por si toman el barco. Ahora podré darle otro uso. El capitán del antiguo barco prepara su venganza. ¿Y qué he dicho? Es que me estaban mandando un WhatsApp. El capitán del antiguo barco prepara su venganza. Vale. Y encima con puntos suspensivos para que veáis. ¿Qué venganza habrá hecho? No lo sé, pero el caso es que, vale, me gusta que haya cosa aquí para recoger en las tumbas. Que el otro de Tomb Raider llegaba a la tumba y no había nada. Más que el arco, el arcón ese. Dice que hay nuevas cosas. ¿Y dónde están las nuevas cosas? Yo no veo nada. Ah, aquí, ¿no? Mira, mira. Reliquia. Pues necesito un campamento para volver aquí, ¿no? Llegaron. Bueno, y adelante hay otra reliquia en ese camino que hay aquí. No sé, ¿tendré que volver a por ella o qué? Para eso necesito ir a otro campamento. Y llegar medio vivo. ¿Aquí hay más cosas? No hay más cosas, aparte de eso. Que yo me dejo todo, ya sabéis vosotros que me dejo todo. Qué chulo. Este códice detalla las técnicas de arquería de los enemigos del Imperio Bizantino. Nueva habilidad adquirida, habilidad de ancestrales. Trofeo ganado desafiante. Habilidad de central. Dispara repente hasta dos flechas seguidas sin perder tiempo sacándola del carcaj. Dispara flecha ágilmente pulsando rápido y soltando R2. Después dispara la primera flecha. Esto es que muy... A ver, es fácil para vosotros, pero yo no voy a acordarme. Y encima, si yo nunca tengo así mucha flecha y nada, me voy a quedar sin flecha, ¿no? Pulsando rápido y soltando R2 después. Madre mía, eso mucho, para mí es mucho. Pim, pim, ¿habrá que hacer pim, pim? ¿No? ¿Pim, pim? Dos toques juntitos, ¿no? En fin, mucha tela para mí. Yo no quiero gastar tanta flecha, ¿no? Tumba completa, completada, barco de hielo. Sí, ¿me da algo más? Por favor, ¿eh? Bueno, ¿era que tengo que volver por ahí atrás otra vez? ¿O puedo volver? No, no. Ah, aquí hay una cosa. Vale, vale, y no me he dejado nada, ¿no? ¿O me he dejado algo? Yo quiero asegurarme de todo, siempre. A ver, siempre, aunque por mucho me asegure, siempre voy dudando, porque es que yo no me apaño con el joystick, no me apaño yo a esta historia, chicos. Lo siento. Anda, se ha tirado sola. ¿Qué? ¿Y era qué? No me entero. ¿Había que ir ahí? ¿Por algo? Ahí hay algo. ¿Qué cosa aquí? Hay cosas. Ah, estos. Oh, qué bonito. Examínalo. Ah, qué chulo. Este retrato está desfigurado. Parece que representaba al profeta. Habrán tenido que ocultar su fe. Un profeta, porque se abroche la bragueta, ¿no? Es broma, chicos. A ver, en griego. Dice lo que sea en griego. Aquí es. A ver. Yo ya estoy perdido. El camino lineal es este, ¿no? Para acá, ¿no? Pero hay aquí. ¿Hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué? Bueno, a lo mejor me voy a matar. ¿Esto? ¿Eso qué? ¿Y esto qué es? Es el barco. Ah, nada, nada. Esto es para seguir por el barco. Vale, 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 vale. Ahí no hay nada que hacer, ¿no? Hay que tirar por ahí y ya está. Seguramente que habrá alguna cosa. Yo es que no me fío de mí. No, va. Saca el piolet, que tiene un nuevo ahora, que tiene recién restaurado. Es por ahí, ¿no? A la fuerza, ¿no? Que yo ya estoy perdido otra vez. ¿Y ahora qué hay que hacer? Ya me estoy poniendo nervioso. Yo doy al cuadrado y a todo aquí, y luego al final cuando hay que darlo no lo doy. Vosotros tranquilo.
Yo estoy a todos los votos. Aquí algo. ¿Qué hay aquí? Dos monedas. Para eso me juego la vida. ¿No hay más? Por ahí me he dejado algo seguro. ¿Qué hay aquí? No, por ahí venía yo. Ya sé que tardo mucho, chicos, y ya hacen interminables los capítulos, pero es que, madre mía, y es que, bueno, debajo del agua, o algo de eso, ¿no? Yo me agobio, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer estas cositas. Que me ahogo, había que dar en un lado. Ah, vale, vale. Oigo, bueno, y ahora ve, círculo, L, ¿y para dónde voy? Ya me he muerto, chicos, ya me he muerto, pero vamos, seguro, segurísimo, seguro. Ah, no, uff, porque poco. Qué agobio. Me pone el pecho lata. No me quiero gastar de medicina, hay que gastarla. ¿Qué pasa? ¿La va a coger? Ahora, ruso. El loco sigue adelante. No sé qué es lo que le guía. Atravesamos las montañas congeladas de los confines del mundo. Su gente está muriendo. Todos los días paso junto a tumbas o cadáveres que han dejado por el camino. He adelgazado y me he endurecido, pero ya estoy cerca. Mi caballo murió. Esa yegua que me había acompañado desde las campañas contra los búlgaros, la sacrifiqué y me guardé su carne. Pero estoy muy cerca. Puedo oír cómo cantan. Encima de la cresta de la montaña se oye la alegría en el viento. El profeta morirá esta semana y yo volveré con la orden de la Trinidad triunfante. Solo un día más y le alcanzaré. El rastreador encontró su cantera en lo más profundo de la montaña del norte. Dice el loco sigue adelante. Si yo... A mí no me conoce, ¿no? Porque habla de mí. Tú sigue con lo tuyo, rastreador. Déjame en paz, ¿vale? En fin, me tengo que indignar siempre. Dominio lingüístico aumentado. Ahora puedes traducir ruso de nivel 1. Más quisiera. Aunque fuera de nivel 0. ¿Esto qué es? ¿Por aquí he venido yo? ¿No? ¿Qué ha pasado aquí? Pues he venido directo aquí, restito. No habrá nada más por aquí. Bueno, nada más por aquí si ya estabas aquí. Así que... me estoy liando. Sigo liándome, chico. Esto me marca para allá. Y ahí hay cosas. Sigo con mis líos. Yo quiero llegar a una hoguera, que tengo frío. Tengo frío. Verás. Con lo bien que íbamos. ¿Qué pasa? ¿Qué? No haga eso. Que yo estoy mirando aquí. Uy, está esperando que se rompiera algo. Como siempre. Uy, que ahí hay que brillar. Estación soviética. Bueno, ya estamos. ¿Y mi hoguera? ¿Aquí hay algo? Ni nada, ¿no? Aquí no hoguera, gracias. Uf. ahora me pierdo el mando. Cuando hay que pisa nieve blanda, ¿qué hace? No vayas. ¡Uy, vos! No soy tu enemigo. Eso habrá que ver. ¿Has matado a esos hombres? Los maté para sobrevivir. Y tú hiciste lo mismo. ¿Cuánto llevan aquí? Unos días, como mucho. Los invasores cogieron a muchos de los malos. Deberías irte de aquí antes de que sea tarde. No puedo irme. He venido por algo importante. Ellos también. Si te vuelvo a ver, te clavaré una flecha en la garganta. Estamos en el mismo bando. Espero poder demostrarlo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién? Manta. Ha desaparecido. Entre enemigo, cuélate en la vieja base soviética. Hay gente viva aquí fuera. Y parecen haber estado viviendo aquí durante muchísimo tiempo. Aislados durante décadas, tal vez siglos.
los elementos de sus vestiduras. Los pequeños adornos que no hubiesen estado fuera de lugar en el Imperio Bizantino. ¿Podrían ser los descendientes del pueblo del profeta? ¿Cuántos sabrán de la ciudad perdida y de la fuente divina? Está claro que la Trinidad hará cualquier cosa para averiguarlo. Me temo que, sean quienes sean, están en grave peligro. Esperemos que el viejo proverbio sobre el enemigo de mi enemigo siga siendo cierto. ¿Ya? Pues el otro día mirando en el primer vídeo, el segundo, cuando roban en la casa, en la mansión de el padre de Lara, el libro, la cara del hombre que lo robó es luego la que en otro de los capítulos le matan a él cuando están persiguiéndole los de la Trinidad, que iba con su hermana o con quien sea, con la otra chica esta que ha salido con la, tan agresiva. La cara era la misma. O sea que él no era de la Trinidad el que había robado el libro, era de los otros que parece que protege. Estos son partidarios del profeta, que parece que quieren proteger el secreto o lo que sea. Y entonces esta chica está en contra de la Trinidad, y la Trinidad en contra de ella, y en contra de Lara también. Está en contra de todo, yo qué sé. ¿Qué pasa aquí? Eso es lo que yo he deducido de aquí, del invento este, y muy mal deducido por mi parte. No puedo hacer nada, no me salen avisos de, pues vaya tela, no puedo, no tengo habilidad, no tengo nada. Podría deciros, a ver, ¿por qué no me sale? Sí, bueno. Me quería referir a una cosa que me salió una... Bueno, vamos a salir de aquí, de la sentada esta, que quiero ver yo. No sé si vale ahora aquí esto. Resumen de región. Sí, vale, tú déjame. Ah, mira, aquí una cosa. Vamos a recogerla antes de nada, y luego si tengo que guardar, guardo. De nuevo, aprendiz por ahí. Hay más cosas por aquí, aparte de la... ¿Hoguera? Parece que no. ¿Aquí puedo saltar? No creo que haya aquí nada, ¿no? Sí, no, no se puede saltar, tranquilo. Bueno, no sé. No sé, no creo, ¿no? No. Vale, no hay nada. A lo que iba diciendo, que había una reliquia... Ya no me sale el mapa. No, vamos para atrás. Me refiero... ¿Esto dónde está? ¿Esto qué campamento es? El pasaje mongol. Y aquí una reliquia. Es que aquí una reliquia. Pero está aquí. Y no se me marca en azul. A lo mejor tengo que llegar aquí. Venga aquí. Es que no sé si volver, ¿eh? La voy a liar, seguramente. Supongo que luego del pasaje mongol no tengo que volver otra vez del camino, luego podré volver aquí, ¿no? A ver, vamos, yo nunca he hecho el viaje rápido, vamos a intentarlo. Vente para acá, Lara. Esto va a ser largo, este capítulo. Vente para acá. Es que luego se me olvida dar. Bueno, da igual que se me olvide. La reliquia. Pasaje mongol, ¿cuál es? Este. Quiero volver aquí. Viaje rápido X. Verá, la que voy a liar. Sí. Sí, ¿no? A ver si puedo encontrar otra reliquia, o a lo mejor no puedo en estos momentos del juego y estamos perdiendo tiempo. Pero bueno, ¿qué hacemos? Nada, si veo que se va a tardar mucho y eso, aborto misión y nos vamos a traer al campamento ese por donde íbamos y ya está. Caverna glacial ya, sí. Bueno, pues está... Ah, no, está aquí. No está tan lejos, ¿no? ¿De dónde hay que ir? Para ahí. Uy, vaya, si qué cobardica que no quiere ir para allá. Pero es que está el agua. Dice que está por ahí. Para allá. A ver. No estará bajo el agua. Verás tú luego para volver. No, aquí ni nada, ¿no?
¿Cómo era para zambullirme? Ahí. Ah, mira, está aquí, aquí cosa. Súbete. Ahora me perderé al volver. Vale, esto me viene muy bien, pero una solo. ¿Qué? ¿Qué hace? Falla, tengo que. O no que falle, sino que me toque poner exactamente. Ya, hombre. Oh, macho. Una paiza. Una especie de pasaporte. El que fuera su dueño hablaría con la autoridad del Imperio Mongol. Examínalo. Venga. Unas letras, muy chulas. Pero, ¿cómo tengo que ponerlo de lado? Y madre mía, qué mal. Dice, por el poder del cielo eterno, una orden del emperador. Aquel que no muestre respeto será culpable de una ofensa. Muy bien, invasión mongola, paisa. Vale. Me dice el mando que no tengo baterías casi, claro, y entonces, ¿para dónde hay que tirar? Aquí no me sale el radar. Ahora me voy a perder. Creo que es para la derecha, ¿no? ¿Bájate? ¿O cómo eso? ¿Cómo te bajas para abajo? Así. ¿Y cómo era? ¿Cómo era, chico? ¿Cómo era? Aquí. Así, ah, bueno, uf, qué raro. Si está, lo tenía aquí al lado. Súbete, 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 que te ahoga. Vale, nos vamos a ir a otro campamento. Pero ya. A la voz de ya. Que el capítulo más largo, ¿no? Procuraré cortaros todo lo que pueda. De mi esto. Ahí, viaje rápido, aquí. Sí, claro. A ver si aguanta también la batería, porque este mando es un rollo, ¿eh? Y si le pongo cargador, diré, ¿por qué no le pongo el cable? Porque es que se vuelve loco, la mayoría de las veces. Y empieza a vibrar y ya no, tengo que desarmarlo y sacarle la batería. A ver si ya puedo abrir mi regalo pronto de Reyes Magos. Es que estoy grabando antes de. Concretamente estamos a 30 de diciembre, chicos. A ver. Bueno, esto. ¿Qué pasa aquí? Tarda mucho esto. Vale. Pues ya está. Sí, eso me da igual a mí, hombre. ¿Hemos hecho algún invento más? ¿Aquí o no? No, no hay nada más. Pues ya está, chicos, os dejo en paz. No, a lo mejor lo hago en dos cortes, porque entre la tumba y todo eso, no lo sé. Si lo hago en dos cortes, bueno, ya no podré avisar porque como está grabado. Pero lo veréis así, en dos partes. Cuida mucho y salúdete. Muchísimas gracias por verme, si me veis alguno. Mi mancada. Y ya está. Y a ver qué tal nos lo pasamos. Yo lo paso un poquito fastidiado, pero vamos, está muy bien el juego, ¿eh? Me encanta, pero vamos. No. Se puede jugar a los mancos como yo, pero. Madre mía. Esto es mucho para mí. Hasta la próxima.